A mí me llaman por mi nombre, ni modo que por el tuyo. Soy un adolescente hormonal con una obsesión anormal. Y hay algo que hago que nadie sabe. Supuestamente, mirar colas. A mí me encanta. Si hay una cola, la voy a mirar. Mirar colas, a mí me gusta. Esconde la tuya o la veré. Mirar colas, mira colas. Las aventuras de la mariquita y el gatúbela. Mariposita, nadie te dio permiso de irte. Aquí hay un gordo que necesita ser acumatizado, así que vuelve y poséelo. Disco es tú, yo soy Monarcaca, y tú y yo tenemos asuntos pendientes con ese patético y divino niño de Luca. Así que, ¿qué dices? Te dejas demonizar por mí y ambos acabamos con él. Y además, te doy poderes extra. Son los mismos poderes que siempre doy, pero ahora con anillitos. Perfecto, y ahora escúchame bien, porque te daré el poder del miracolas del caballo y con eso podrás abrirle el agujero a Luca. Ah, y también abrir portales para teletransportarte a donde quieras. ¡Ay no, Luquita, tu guitarra! Te compraría una, pero sabes que soy más pobre que tú. No te preocupes, Marine, no pasa nada. Además, la pobreza es mental. Te tengo una ideaza que, para ser tu propia jefa que vas a amar. Así saldríamos de pobre los dos y si trabajamos juntos yo tendría algo más que tocar aparte de mi guitarra. ¡Abriéndote el agujero! Oye, niño, lo único que vas a tocar son notas musicales para mí. ¡Qué original! Que la de rosado tocará rosa pastel. ¡Oh, mis oídos no soportan esto! Así que, ¡al espacio! No necesito la voz de ningún otro que no sea el papi de Luca. ¡Óigame! ¡En mi barco no se permite música pirateada! Un barco una vez quiso navegar y su nombre era la tetera del mar. ¡Ash! Es que aquí nadie tiene buenos gustos musicales. Yo sí, pero no te los daré. ¡Todos vamos! ¡Corran! ¡Corran, corran, corran por aquí! Marie, tú no, tú tienes que transformarte en la marquita. ¡Anda y me en ese armario! Hay algo raro en lo que me dijo, pero no sé qué es. Mejor si voy a transformarme. Sí, seguramente aquí nadie ni me va a oír ni me va a escuchar aunque estén al lado. ¡Tiki, hazme una mariquita! ¡Vamos, marica! ¡Ánimo! Luca, ¿dónde dejaste el amor de mi vida? Ah, ¿verdad que tu mamá se transformó en un disco? ¡Ay! ¿Dónde dejaste a Mariné? No te preocupes, princeso. Ella está bien. Ahora escondámonos mientras la mariquita y el gatúbela nos salvan. Y el gatúbela, ¿entendiste? Y el gatúbela, porque sé que tú eres el gatúbela. No entiendo. Ay, te haría entender a besitos, pero no hay tiempo. Tienes que transformarte para poder acabar con este villano. ¡La gas de gatúbela! Abriéndole a Luca el agujero. Oye niño, ¿a dónde piensas que vas? Ven aquí, dame tu voz. Tengo la vagina negra, porque negra tengo el... Su música culera hace que me sangren los oídos. Es que aquí nadie tiene talento aparte del precioso de Luca. Al espacio también. Ven aquí, Luquita, a echarme todo tu talento en la cara. ¡Corran, yo los cubro por un rato! Encontré el patito Juan. ¡Ey! Esa canción sí que me gusta, no podía sacarla de mi cabeza cuando era niño. Seguramente será un éxito si la agarro para mí y le quito el copyright y la vendo. ¡Claro que sí! ¡A mi salón de trofeos! ¡Ay, hola! ¿A mí también no me quieres invitar a tu salón de trofeos? De hecho, sí. A ver si alguien utiliza la caja de arena que no pude devolver por Amazon. Bueno, pero primero tendrás que atraparme. ¡Ey! ¡Pero tú con esos portales haces trampa! ¡Me chupa tres pingos! ¡Que baile el burro con la paloma casera! ¡Yo a este lo conozco! ¡Que baile el burro con la paloma casera! Solo te falta el salario. Oye, gato pendejo, ¿dónde estás? Hay un villano en este barco que me da mareo y no lo encuentro. Y tú de inútil como siempre nada que apareces. Ay, yo me encargo, tú relaja la raja, mariquita. ¿El gatito quiere segundo round? Ay, qué mal. Oh, ya entendí, espera, dime que no estamos hablando de pelear. Pensé que escapábamos del villano porque estamos en tu casa. Si serás, ya yo no vivo debajo de este puente. Activemos esta monda. Una pajita. A ver. No, que ese es mi amuleto encantado. A ver qué voy a hacer con esto. Listo, ya tengo un super plan, pero para que funcione me vas a tener que dar las escrituras del barco de tu mamá.
Pero ese barco es más del banco que de mi mamá. Pero bueno, ni modo, si es lo que necesitas. Pero por favor no vayas a dejar que ese villano me capture, porque después si canto voy a revelar todo lo que está en mi cocoro. Tranqui, yo no voy a dejar que eso pase. Además, si pasa, no es como que tengas muchos secretos ahí guardados, ¿verdad? Ay, pues sí, solo me sé cosas bobas, como quien preñó a la profesora. Ya ves, puras cosas que a nadie le interesan. O sea, a mí sí me interesa, dime enseguida, pero al resto no le me interesa. Sí, a nadie le interesa, como eso que he visto al princeso en aplicaciones para citas gays. Ya ves, de nuevo, a nadie le importa de tu vida de miércoles y las cosas que inventes de mi princeso hermoso. ¿Ni siquiera que sé que tú eres la mariquita y que a veces me cojo al gatuela? Nah, ni siquiera que sabes que yo soy la mariquita y que a veces te... ¿Qué? ¿Cuántas veces por mes? De 8 a 15 días. Pero esto no es posible, ya a mí me gustaba el gatúbela y... ¿Dijiste que sabes que soy la mariquita? Sí, hace como media hora, pero como para retrasada no se estudia. Además, eso también ni tiene mucha importancia. Mira, hagamos algo, vayamos y derrotemos primero al villano y después volvemos aquí a tu casa a resolver nuestros problemas personales. Que esta no es mi casa. Ajá, como si no hubiera todas tus cosas allá atrás. Ven, gatito, ¿por qué no vienes acá y me cantas la de quién es tu héroe favorito? Creo que te equivocaste de gato, estúpido. Contra la pared, contra la pared, Oye, esa canción me recuerda cuando perreaba antes de gatear. Pues después de que te pase este disco por la cola vas a recordar el día que te castraron. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Querías mi música? Pues ven y te la doy toda. Y mi música también. Ah, así que el niño se atreve a provocarme. Pues ya verás cómo te saco todo ese talento. Y la música también. Hola, Gatúbela, ya sé que estás flojeando y que no has hecho nada en todo el día, pero ahora sí no vayas a perseguir al malo ese porque todo esto es parte del plan, ¿ok? Ay, no me pagan lo suficiente, ni siquiera me pagan, es más, debería ir a la alcaldía a quejarme. Ahora sí cagaste, escuincle. Seré la gata bajo la lluvia. Y ahora, a ver cómo se hacía esto sin volarme la nariz. ¡No! ¡Te voy a meter mi cataclismo! Ya no infectarás a más nadie, pequeña insidiosa. Yo soy la cura de la gonorrea. Ahora quedas atrapada. Chao, chao, mariposa negra albina. La mariquita, puedes repararlo. Qué bien, ya todo está bien. Es hora ya de festejar. Qué bien que todo se resolvió. ¡La redimos! Ay, ojalá los dos me redieran a mí. Mariquita, Gatúbela, ese Luca rico sabe mucha información de ustedes, así que iré tras él para que me diga todos sus secretos. Muy pronto los derrotaré. Mientras, denle like a este video y suscríbanse a este canal. Y ahora te tengo un regalito. Porque para hacerlo bien, solo debes protegerte. Tú de el placer de hacerlo bien. Ten, esta cosa te va a servir para que no te sigas reproduciendo, porque gas que nazca más gente como tú. ¿Esta cosa y para qué? Si no sirve para nada, ni siquiera sé para qué la sigues dando. ¿Y tu gato, Matanga? Dame mi contrato con el que seguiré esclavizando a esta gente. ¡Ey, calvo despeinado! ¡Me vaya dando esa vaina o te vuelvo a tirar de mi barco! Aunque me tires de nuevo, y del barco también, no puedes hacer nada porque tengo un contrato que obliga a esos niños a trabajar para mí. Mamá, espera, no te preocupes, yo tengo un trucazo que aprendí de ti para deshacernos de ese viejo. Buenas noticias, amigo. Por saber demasiada información, el gobierno me va a desaparecer, así que me voy de París. Hay que celebrarlo con unas hamburguesitas. Oye, gorda, esto no es momento de celebrar. ¿Es que acaso no estás escuchando de que me voy? ¿Que me voy del país? ¡Reaccione! ¡Me largo de esta vaina! Ay, Luquita, te vamos a extrañar, pero ¿a quién le dejas el barco? Ya te dije que es de mi mamá, Marine. ¿Y tu guitarra te la llevas? No, pues ahí verás si se la dejo a Nino para que la venda. Se están desviando del tema. Dije que me iba, no que le iba a dejar nada a nadie. Bueno, a Yuleka sí le voy a dejar algo. Te voy a dejar un herpesidil para las ronchitas que me dijiste que tenías. Está debajo de mi cama, ¿ok? Bueno, y ahora, ¡abrazo, Rupal! ¡Sí! ¡Hay que celebrarlo con quimioterapia! Y esta es la historia de cómo me fui de París. Al parecer, a un lugar donde no tienen sol, porque cada vez me volví más blanco y más blanco y más blanco. Luca parodias, Luki 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 San, Luki 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 San, Luki 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 San, Luca parodias.